Voy a salir. No aguanto más a esa mujer. Me mira fijamente. Ignórala. Solo quiere incomodarte. Kerim es un buen muchacho. Él solo debe haber cedido a la tentación. Munir dice que estaba drogado. Además, los padres de la chica quieren retirar la denuncia. Y eso podrá borrarlo de nuestras mentes. Podrá aliviar tu conciencia. Lamento tanto no haber dicho absolutamente nada en ese momento. Brian, ignora a esa gente. Kerim debe haber cedido a la tentación, ¿ah? Ustedes eran los diablos. ¡Ustedes eran! ¡Basta! ¡Te voy a demandar! ¡Testigo Merian McSoy! ¿Es usted Merian McSoy? Sí, su señoría. Soy yo. ¿Qué relación tiene con la demandante? Ella es mi nuera. En realidad, yo podría considerarme la madre de Kerim. Explíquese bien, por favor. Yo lo crié. No tenemos un lazo sanguíneo, pero él es como mi hijo. La demandante afirma que usted la encontró en la escena del crimen. Sí, señoría. Estaba fuera recogiendo unas hierbas. Escuché el llanto de alguien a lo lejos. Por supuesto que me dio curiosidad lo que escuché. Pensé que alguien necesitaba mi ayuda. Una niña. Fatmagul estaba llorando de dolor. Así que corrí hacia su voz. ¡Ah! ¡Mi querida! ¡Mi querida! ¡Háblame! ¿Qué te pasó? ¡Dime! Niña, ¿qué te sucedió? ¿Quién eres? ¿Ah? ¡Dime quién eres! ¡Háblame! ¡Ah! Se desmayó. No podía responderme, así que llamé a la ambulancia. Y luego llamé a la policía. La llevaron al hospital. Y no la dejé sola mientras íbamos en camino. Escucharemos al último testigo. Señoría, queremos que escuche a Emre Bilgem en respuesta a la testigo Ashero Bashik, porque Ashero Bashik no es una persona relacionada del todo al caso y el testimonio de Emre Bilgem es muy importante, porque demuestra lo desesperados que están los acusados, que acuden a buscar un testigo irrelevante como lo es Ashero Bashik, que no tiene nada que ver con este caso. ¿Puedo subir al estrado, su señoría? Adelante. Señoría, el testimonio de Ashero Bashik le dará una idea general de la verdadera personalidad de la demandante, quien está intentando mostrarse como una pobre víctima inocente. Y pensamos que una posible demora a escuchar a Emre Bilgem no es más que un intento de cambiar la decisión de los miembros de esta corte. Llame al testigo. ¡Testigo Emre Bilgem! Tú siéntate aquí y no te levantes, ¿está bien? ¡No te vayas! ¡Shh! ¡No te levantes! ¡Emre Bilgem! Querida, ¿por qué no te vas a dormir?
Me preocupé cuando vi tu luz prendida. ¿Está todo bien? No lo sé. Me pregunto si habrá terminado el juicio. Quizás todavía no termine. Desearía estar ahí ahora. Solo hubiese sido a pasar un mal rato, querida. Yo tengo tanta curiosidad como tú. Tu padre averiguará todo por la mañana. Vamos, mejor ve a dormir. No pienses más, por favor. Estoy muy incómoda, mamá, muy. ¿Y si ellos quedan libres? ¿Y si ellos se salen con la suya? Estoy enojada conmigo. ¿Por qué tuve que ser tan cobarde? ¿Por qué no estoy allá, mamá? El daño ya está hecho. No tenía por qué quedarme callada. ¿Por qué estaba tan asustada? ¿Por qué no pude ser valiente como fue Fatmagul? Melté. Mamá, ¿por qué me tengo que sentir tan arrepentida? ¿Qué tiene eso que ver con el caso? Diga si hay algo relacionado con el caso. No puedo decir nada específico. Solo sé lo que Kerim me contó de lo que pasó. ¿Entonces vino aquí con información indirecta? Porque sé que Asu... Quiero decir a Shero Bashik va a decir ahora y... Sé que va a mentir en toda su declaración, señor bueno, juez. Bueno, de acuerdo. Se lo aseguro. Mejor siéntese. Ahora escucharemos a los testigos de la defensa. Llame a Rezat Yazaran.